Está con nosotros Joy Huerta, activista, cantante, compositora, guitarrista, vocalista, amiga, madre, esposa, y sobre todo una mujer que envidia la voz de Rebeca y la mía. Totalmente. Me sorprendió muchísimo que me haya permitido a mí, de manera personal, participar en un video increíble que se llama Love, en donde pues me sorprendió la invitación. ¿Qué? Me sorprendió. Love. O sea, gracias, Joy. No, yo voy a hacer ahorita Rebeca, un videoclip. Que déjenme voy a invitar. No, me vale. Lo que estoy ahorita Marta, haciendo. Rebeca, escúchame. Lo que acaba de decir Marta es muy cierto. Si tú ya estabas en el video y participaban las dos, me iban a opacar a mí. O sea, no manches. ¡Patrañas! No, la verdad. Llamamos, Joy. Super video. Se los voy a postear ahorita en redes sociales. Pero la verdad es que esta conversación nace justamente por ese video. Ese video que hizo Joy junto con Jesse. Es un video que se llama Love. Y me encantaría, Joy, que compartieras de dónde nace el interés de crear esta canción, crear este video e invitar a tanta gente a colaborar en este concepto de que el amor es el amor, no importa en qué forma venga. Pues la verdad es de que tú lo sabes, creo que es súper importante para muchos de nosotros usar nuestra plataforma y nuestro micrófono para cosas mucho más allá que solamente el entretenimiento, o al menos tratamos, ¿no? Y Love es nuestro idioma, es una canción que de origen ya es una canción de inclusión, es una canción en la cual pinta el amor como debe de ser, sin etiquetas, sin prejuicios. Y dentro de este confinamiento, ¿no? Porque yo independientemente yo ya tenía esta idea de que pudiera pasar el video como estaba, pero dentro del confinamiento surgió la idea de por qué no, si Jess y yo ya íbamos a filmar el video directamente desde casa, por qué no invitar a toda esta gente que tanto quiero, que tanto admiro, como a ti, como Rebeca, que no me contestó el teléfono, pero bueno, esa es otra conversación, para que fueran parte de este video tan increíble, en el cual la plataforma de cada uno de ustedes que se suman al video sirva para amplificar el mensaje de que tristemente en México, como en muchos países alrededor del mundo, se siguen llevando a cabo estas prácticas erróneamente llamadas terapias de conversión, que básicamente fungen, quieren corregir la orientación sexual y la identidad de género. Total, que mejor que a través de la música, a través de un mensaje positivo, tratar de llegar a cuanta gente posible para que como sociedad estemos un poquito más informados y podamos, pues, poner un poquito más de presión sobre las autoridades para que dejen de existir estas torturas del siglo XXI. Claro. Les doy un poco de contexto. Los ECOSIG, así se dice, ¿no? Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Realmente hay muchos países en donde están absolutamente prohibidos y vamos a hablar específicamente de algunos que tengo aquí marcados. Argentina, Brasil, Ecuador, hasta Fiji, Malta, Uruguay, Samoa, Suiza, Taiwán, son países en donde se prohíbe esta práctica. En 4 países las prácticas son ilegales en alguno de sus estados o provincias, Australia, Canadá, España y Estados Unidos. Pero México se encuentra, Joy, entre los 4 países que están apenas en proceso de prohibirlas, junto con Irlanda, Puerto Rico y el Reino Unido. Apenas ahorita, octubre de 2018, se presentó la primera iniciativa de reforma que busca legislar este aspecto y proteger a la comunidad LGBTIQ del daño de someterse a estas torturas. Que por eso agradezco muchísimo que tengamos estos dos enormes, valientes testimonios, a Paola y Emiliano, que ahorita nos van a compartir, porque creo que para los que no lo hemos vivido o para los que nunca habíamos oído esta estrategia, es algo tan ajeno a siquiera imaginar a lo que puede ser sometido un ser humano, Joy. Es algo que a mí me parece muy fuerte, y el simple hecho de que nos hayas prestado el espacio, que podamos tener, como bien llamas, a dos valientes aquí, increíbles personas que están dispuestas a compartir estas experiencias, porque como en muchas otras áreas en la vida, tristemente a la víctima casi nunca se le cree. Y cuando digo víctima es porque durante el proceso la gente está pidiendo ayuda, pues difícilmente creen que verdaderamente están siendo victimados. Y pasa algo muy, muy curioso, porque no necesariamente se tiene que practicar de una forma violenta, no necesariamente se tiene que practicar de una forma
tal cual como tortura, porque en muchas ocasiones son menores de edad los que están siendo sometidos a estas prácticas. Y en ocasiones viene disfrazado de amor, viene disfrazado de amabilidad, viene disfrazado a través de papás o intención, ¿no? Claro, que piensan, ¿no?, entre comillas, que creen que para sus hijos va a ser un beneficio a la larga, que a lo mejor viene en ocasiones hasta disfrazado de vamos a hacer una oración por ti, estamos pidiendo a los cercanos que hagan unas oraciones para que Dios te quite esta, no sé qué le quieran llamar básicamente. Y es como la violencia de género, está en nuestro lenguaje, está en nuestro día a día, son pequeñas palabras que nos hemos, pues ya son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra educación, que tenemos que ir como rompiendo y reconociendo. Y va desde esas pequeñas frases que pueden estar disfrazadas de amor hasta lo que llaman violaciones correctivas. Claro. Y me gustaría, porque mientras que Joy esté explicando todo esto, porque estamos haciendo un Zoom, que evidentemente vamos a subir a todas las plataformas sociales porque queremos que esto lo sepa y lo pare la mayor cantidad de gente posible, es que cada vez que Joy decía algo, asentaban la cabeza tanto Emiliano como Paola. Y justamente Paola, por más difícil que parezca creerlo, a los 15 años, Paola, sufriste una violación que tenía la intención de corregir el que fueras gay. Así es. Sí. Hola, soy Paola. Muchas gracias por el espacio. Literal, el abuso sexual que sufrí era para quitarme lo lesbiana. Y eso, ese discurso es lo que repetían mis perpetradores a los 15 años. Imagínate, obvio, ese mismo discurso que repetían me acompañó por muchos años de mi vida, reprimió mi sexualidad. Esa etapa de mi vida, creo que mucha gente que nos está escuchando pueden hacer ese ejercicio de sentirse en confinamiento. Yo ese tipo de confinamiento lo viví por muchos años de mi vida. Me viví en un encierro, me viví con miedo, con incertidumbre y con la firme promesa de una sociedad que no abraza la diversidad, de que en cualquier momento podría ser una cifra más de ni una menos. Tuve suerte, pero creo que es importante visibilizar esto, porque no puede estar pasando más. Yo tuve suerte, pero no quiero un país más de suerte. Sí, creo que tanto Emiliano como yo estamos aquí justo para alzar la voz desde lo personal. Claro. Pau, ¿estos eran dos hombres desconocidos que decidieron violarte? Para dos hombres que sabían de mi orientación sexual y decidieron que tenían que quitármelo lesbiana. Imagínate, para mí, escuchar eso a una edad donde estaba en un punto de descubrimiento, en un viaje de descubrir el amor, de sueños, mi vida se vio truncada. Esto lo guardé por 10 años de mi vida. Lo guardé en una casa. ¿Lo compartiste con tu familia? ¿Y cuál era la postura de tu familia y qué tanto apoyo tuviste? Fíjate, Marta, que viví dos tipos de discriminación. Una por parte de la sociedad, cuando fui abusada sexualmente por ser lesbiana. Y por otro lado, cuando salgo del closet con mi familia, te digo, el tema con mis papás es que están enfermos de LGBTfobia. Desde el amor, como muchas familias que aman a sus hijos, creen que pueden curarnos con ciertos discursos o ciertas violencias. Y vaya, repito, no hay nada que curar. Y justo es por eso me salí de casa, viviendo movilización forzada. Y te soy honesta, que es que no hablo mucho del tema justo por la demanda que tengo con mis papás, por violencia intrafamiliar, por lesbofobia. ¿Tienes a tus papás demandados? Así es. ¿Por qué motivo? Por violencia intrafamiliar, por lesbofobia. Durante muchos años, cuando salí del closet, viví pues violencia física, emocional, psicológica. Siempre partían desde el amor. Y ahora me doy cuenta que necesito vivirme como la mujer viva, libre y diversa que soy, sea quien sea. Yo sé que mis padres están enfermos y son víctimas. Aquí, aguas, en este
y poner mucha atención en este punto. Las familias son víctimas de una que llamamos violencia generacional, derivado por los prejuicios y por la desinformación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cortar de raíz esta violencia. Yo solamente tengo demandas a mis papás y lo único que pido es que ellos reciban la información adecuada para que puedan, pues, abrazar lo que soy, para que entiendan que esto que soy está bien y que es tan natural como el respirar. Me da muchísima tristeza que tengas que estar en esta situación, porque a lo que hemos platicado en los últimos 15 años de manera muy recurrente, y me da muchísimo sentimiento decirlo, es hablar con los padres de lo cuidadosos que tenemos que ser, de lo que oyen nuestros hijos, de los mensajes indirectos e inconscientes que mandamos, de la decisión que uno tiene que tomar como padre, si quieres hacer que el proceso sea largo y doloroso, o si quieres que sea corto y amoroso. Hemos hablado con tantos y tantos expertos, hemos hablado con Marina Castañeda, que tiene textos extraordinarios sobre el tema, y lo que siempre hemos concluido es que nos llena de tristeza para los que sí somos incluyentes, para los que sí abrazamos el amor en todas sus formas, el hecho de que los padres, que suponen ser el nido de más grande protección y amor incondicional, no sean capaces de abrazar a su hijo o a su hija por todo lo que son y por todo lo que nunca fueron y nunca serán. Y a mí me gustaría, Paola, y después voy a ir contigo, Emiliano, y me encantaría, sé que es algo de lo que no hablas abiertamente, Joy, pero creo que este es un momento que vale mucho la pena para que también nos platiques tu propia experiencia, que le den unas palabras a todos los padres que puedan estar escuchando este programa en este momento, y que pensar en que tú puedes cambiar cuál es la preferencia o la orientación o como lo quieran llamar de una persona es posible, y cómo se evitarían un dolorosísimo camino para toda la familia y evidentemente también para los hijos en pensar lo contrario. A los mamás y a los papás quiero decirles que no se dejen engañar. No hay nada que curar. La homosexualidad y la transexualidad no son una enfermedad. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ya nuestro gobierno lo ha dicho, ya la academia lo ha dicho. No hay nada que curar. Acérquense a organizaciones, acérquense a nosotros para buscar información. Nosotros podemos darles este acompañamiento para justo buscar que ellos puedan entender qué es la diversidad sexual y puedan abrazarla. Porque es momento cuando se pueden autocuestionar los papás en respecto a qué estoy haciéndole mal o qué daño puede estar haciéndole a mis hijos por mis creencias o por mis prejuicios, o que son tan arraigados. Y quiero repetir esto, son víctimas de esta violencia. Claro. Joy, una portada en la revista Quién, espectacular, contigo y Diana y la Baby, que significa tanto, tanto para la comunidad LGBTIQ, y que de manera totalmente abierta y natural compartas con el mundo tu vida, tu familia y quién eres, y la gran diferencia que hace una persona que ha sido abrazada por su familia versus una persona que ha sido rechazada y discriminada por su misma familia. Pues algo que yo he platicado mucho con Paola, algo que yo menciono también cuantas veces puedo de forma pública, es de que mi caso es extraordinario porque es fuera del ordinario, en el sentido en el que yo tuve el grandísimo privilegio, pues la grandísima fortuna de que yo a los 18 años me encontré con independencia económica. Y eso cambió toda la narrativa, porque definitivamente yo no me encontraba en una posición de necesitar de mis papás, ¿no? Eso cambió todo por completo. Yo, a diferencia de como, no sé, mi caso es un poco distinto, porque yo desde muy pequeña me encontré como viendo parejas del mismo sexo de una forma muy natural. Nunca me llamó tantísimo la atención. Yo creo que conforme fui creciendo, eso tenía como en la parte de atrás de mi cabeza el simple hecho de que para mí siempre existía esa posibilidad, ¿no? Yo no entendía el porqué las etiquetas, por qué tenía que haber una L, una G, una T, una B, una Q, una I.
hasta que conocí a Diana. Y cuando conocí a Diana, mi esposa, me acuerdo que la primera vez que nos sentamos a tener una conversación fue por amigos en común y nos quedamos hablando de como las 3 de la tarde a las 10 de la noche, de no conocernos. Y era una plática, yo estaba fascinada. O sea, para mí lo más estimulante que puede existir es poder tener una conversación que te prende así como fuegos artificiales en la cabeza, ¿no? Y eso fue lo que me pasó con Diana. Diana y yo nos hicimos entrañables desde el primer momento y básicamente era como de querernos ver más y teníamos más amigos en común, etcétera, etcétera. Y una persona en común de las dos quiso hacer de broma en una connotación completamente homofóbica que si ya éramos novias. Y le voy a agradecer toda la vida porque prendió el switch en mi cabeza y dije, ¡claro! Esto es exactamente lo que estoy sintiendo. Me emociona cuando me escribe. Le estoy escribiendo un mensaje y sonrío como idiota. Las mariposas están ahí, están presentes, ¿no? Entonces, fue ponerle como ese perfecto, ¿no? Ya sé lo que es. Lo hablamos, etcétera. Por fortuna, sentíamos exactamente lo mismo. Total que para mí parte de ese paso hacia la normalización era el hecho de que yo no tenía por qué gritarle a la gente, siendo figura pública, que yo estaba en una relación con una mujer, porque si hubiera sido un hombre, yo no tuviera que haber ido que dar un anuncio, ¿no? Cierto, cierto. Entonces, claro. Ella me acompañó a los eventos más importantes de mi vida, en cada cosa importante, en cada cosa puntual, fuera de trabajo, fuera personal, ella estaba ahí, toda la gente la veía. Entonces, parte de mi lucha de normalización era esa. Yo no tengo por qué explicar absolutamente nada. Sin embargo, cuando crece nuestra familia y vamos a tener una bebita, como cualquier pareja heterosexual, das esa noticia. Vamos a ser papá y mamá, vamos a ser mamás. Entonces, la narrativa mediática en mi entorno, viviendo una sociedad con una heteronormativa muy marcada, evidentemente, la noticia secundaria es que voy a ser mamá, es primeramente, Joy sale del closet. Y yo, bueno, ok, digámosle que salgo del closet. Pero básicamente, en el momento en el que yo abro esa puerta y comparto la noticia de mi nena, me doy cuenta que pertenezco a una comunidad. Como que yo no había hecho ese clic, yo no había hecho un... O sea, para mí, claro que siempre estuve como a favor, defendí de forma pública. Sin embargo, yo me sentí parte de la comunidad en el momento en el que yo comparto esta noticia y digo, por supuesto que importa la visibilidad, por supuesto que importa, porque sin visibilidad no se avanza hacia la normalización. Y se necesita esa representación para que más gente se sienta valiente de decir, esa persona que yo admiro, esa persona que tiene un micrófono que le da un alcance brutal, es como yo o soy como ella. Entonces, eso va abriendo camino en el que venga una portada y nos ofrezcan compartir a mi familia. Y créeme, le agradezco tantísimo a María Torres, que es la editora de la revista. Me insistió por meses y meses y meses. Y yo estaba un poco como, al principio yo decía, es que no somos botargas, ¿no? Yo lo veía como, no quiero ser como la botarga de la familia de dos mamás. Y hasta que fueron pasando más meses, tuvimos la oportunidad de conversar y me dijo, Joy, lo único que yo quiero es de que una revista tan socialite abra los brazos a decir, existen todos los distintos formatos de familia. Y dije, ¿sabes qué? Gracias a esta conversación como muchísimo más así de amplia, el plan era que saliera en abril, porque justo lo que queríamos evitar es de que saliera en junio. Sin embargo, pasó toda esta contingencia mundial, sanitaria, y ¿sabes qué? Fue como, hagámoslo, si sale en junio, si sale en marzo, si sale en septiembre, el mes que salga, pero qué bonito que podamos abrir esa línea, ¿no? En el cual, y por eso hago tanto énfasis en el que yo sé que yo vengo de una situación extremadamente privilegiada, yo vengo de una posición completamente distinta a la que son muchísimas personas allá afuera. Yo sé que ahorita hay chicos y chicas que están en sus casas deseando poder tener esa independencia económica, pero se los digo de todo corazón, no la necesitan, simplemente necesitan tener al círculo de gente correcta que les haga sentir contención, que les haga sentir que no están solos, que les haga sentir que pertenecen. Y ese es el primer paso. Y quisiéramos todos, ahorita que te estaba escuchando, que ni siquiera existiera, así como algún día dije y fue muy controvertido, pero sé que me vas a entender, que no debería de existir el Día Internacional de la Mujer. También nadie debería de salir del closet, porque nadie debería de sentirse en el closet y no debería de ser necesario ni siquiera anunciar tu sexualidad, porque los heterosexuales no lo hacemos.
Los heterosexuales no salimos del closet. ¿Por qué habrían de salir del closet cualquiera de ustedes? Regresando del corte, Emiliano nos va a contar su historia y cómo nosotros podemos hacer una diferencia para parar estas prácticas de esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género con Joy Huerta, con Paola y con Emiliano, que también tiene su dosis de historia. Emiliano, cuéntanos qué te pasó. Hola, hola a todos, hola a todas. Pues antes que nada, muy contento de estar aquí con ustedes y por este espacio. Mi historia es algo bastante fuerte, obviamente para mí, pero me di cuenta que esto que tú mencionas, ¿no? Las terapias de conversión, entre comillas, porque no es ninguna terapia, porque no hay nada que curar y en realidad habría que llamarlos como ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Esta palabra a mí me es muy familiar y me es muy personal porque eso fue lo que yo viví. O sea, a mí no me pusieron, como a muchas de las historias, en un centro de reasignación sexual, generalmente administrados por grupos religiosos, por cualquier tipo de religión, no solo hay una, es por cualquier tipo de religión. Lo mío fue diferente. A mí mi discriminación comienza en casa, comienza una vez que le digo a mi familia que estoy, no estoy seguro si en realidad soy heterosexual, ¿no? Porque todo este tiempo, durante toda mi adolescencia, durante toda mi vida, hasta los 19 años, yo fingía un papel de ser heterosexual porque la cultura y la heteronorma es como no los dicta. Entonces, fue hasta los 19 años que empiezo a ir a terapia gratuita en mi universidad. Afortunadamente hay terapia gratuita en mi universidad. Y empiezo a platicar esto con la psicóloga y poco a poco me doy cuenta que sí me gustan los hombres y que soy un hombre al que le gustan otros hombres. Pero anteriormente yo también había tenido ya novias, ¿no? Entonces estaba como muy confundido si en realidad era bisexual o si en realidad era gay. Y fue un proceso bastante difícil y pues una vez que empiezo a platicarle a mi papá este tema, que chance me gustan los hombres, al principio se mostró él muy, me apoya mucho, ¿no? O sea, en el sentido de que me dijo como, ¿por qué no me habías comentado que estabas haciendo una terapia para yo en vez pagarte una, como con un psicólogo privado y vas a ver que vas a salir adelante y te vamos a apoyar y todo va a estar bien, vas a dejar de estar confundido? Pero todo esto me lo decía como para que no me fuera hacia ese lado, ¿me explico? O sea, me lo decía como para que no estés confundido y te des cuenta que sí te gustan las mujeres. Entonces, pues pasa tiempo y un día llega y me dice como de, oye, ¿por qué no nos vamos de viaje tú y yo? Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención porque mi papá y yo no éramos muy íntimos, nos llevábamos bien, por supuesto, pero no era como para hacer este tipo de viajes, papá e hijo. Yo le dije, sí, ¿a dónde? Y me dijo, como, vámonos a Cuba. Y yo le dije como, ah, va. O sea, a mí la verdad es que esa idea me emocionó muchísimo porque yo en secundaria había tenido un profesor de historia que me enseñó toda la historia de Cuba, entonces me la sabía perfecto. Y cuando le dije, oye, ¿qué onda con mi hermana? Para ese entonces, que había mencionado, yo vivía con mi papá y mi mamá, con mi papá y mi hermana en casa, mis papás ya están divorciados y mi mamá no vivía con nosotros, ¿no? Entonces yo le digo como de, ¿pero mi hermana qué, no? Mi hermana tiene trabajo, es más grande que yo y está trabajando. Pues, ¿qué onda con ella? No puede faltar tan fácil al trabajo. Y me dijo, no, solo vámonos tú y yo. Y ese solo vámonos tú y yo me hizo a mí caer en cuenta a qué íbamos a Cuba. Y quien de las personas que nos esté escuchando aquí no se ha puesto a reflexionar a qué va uno a Cuba en esta situación, pues básicamente por trabajadoras sexuales. Entonces, pues a mí obviamente me impactó muchísimo, no sabía qué hacer. Y cabe mencionar también que cuando uno está en este proceso de salir del closet, te sientes, o al menos en mi persona, me sentí muy vulnerable, me sentí muy frágil, te sentías, ¿sabes? Estás yendo en contra de la corriente de toda la vida y en contra de tus, inclusive a veces tus mismos principios por lo que te educan de que esto está mal y que eso no es lo correcto. Entonces, pues yo no tuve el coraje para decirle que no. Me acuerdo que le conté a una de mis mejores amigas de la secundaria, María López, y ella me dijo como de, Emi, tranquilo, lo único que haces es, pues te metes con esta chica en el cuarto y te pones a jugar cartas, platicas con ella, y eso me hizo sentir, aunque son chistosos, como que dije, pues sí, ¿no? No tengo que hacer nada, ya en lo privado no tengo que hacer nada que yo no quiera hacer. ¿Y fuiste total a Cuba? Nos fuimos a Cuba. Y también pues ya estuvimos ahí. Pon tú que el plan era irnos de jueves a domingo y porque yo iba a faltar a la escuela, no tenía clases los viernes, era como muy accesible en ese sentido. Y pues como sabrán, en Cuba no hay mucho internet, la comunicación no es tan accesible como en nuestro país. Entonces mi papá le dijo a la familia que nos íbamos a ir a Cancún a un retiro
por eso íbamos a estar descomunicados. Y eso me hace pensar también como de por qué les dijo eso, ¿no? ¿Por qué les mintió sabiendo? Pareciera que sí sabía que estaba haciendo algo que no era del todo correcto porque les estaba mintiendo, ¿no? Entonces, pues al final nos fuimos a Cuba y los primeros días, el jueves, viernes, no pasó nada. O sea, salíamos, fuimos a visitar, turisteamos, todo muy padre. Y el sábado pasó un huracán. O sea, esto neta es como una historia de película. Pasó un huracán sobre nosotros, entonces, pues no había luz, no había agua, mucho menos comunicación. Y ahora sí que yo tenía mi propio cuarto y literalmente terminó siendo casi casi un retiro porque yo estaba solo conmigo mismo y no tenía ni internet ni acceso a nada. Y ahí fue cuando me di cuenta que sí era gay. Hice una introspección en mi vida, recordé muchísimas cosas. Y en verdad, siempre que lo cuento, lo siento como que algo dentro de mí se abrió y me sentí tan en paz conmigo mismo. O sea, tan tranquilo. Es inexplicable comentar cómo me sentí porque al fin me logré entender. O sea, al fin fue como, sí, soy gay. Y soy alguien demasiado como, no sé, como muy directo a lo que va. Y dije, pues estás en Cuba con tu papá, vas, díselo, ya estás aquí, díselo. Y pues yo en mi cama, obviamente aterrorizado, no podía decírselo. O sea, no podía ya confirmarle que sí era gay, ¿no? Entonces, pues nada, pasó el huracán. Al final, pues obviamente no pudimos salir de ningún lado. El domingo que regresamos al aeropuerto, sorpresa, todo cerrado, todo cancelado. Porque pues aunque el huracán ya no estaba arribita de nosotros, seguía estando cerca de la isla. Entonces, pues no puedes salir de la isla. Entonces, para no hacerles el cuento largo, nuestro vuelo iba a salir hasta el jueves. Es decir, yo iba a estar otros 4 días en Cuba encerrado. Y ahí sí fue cuando sentí en verdad una cachetada del universo de usted, de quien quieran ustedes, y me di cuenta de eso, de que tú no te vas de Cuba hasta que le digas a tu papá que eres gay, hasta que se lo confirmes. Así lo sentí. Dijiste. Así, exacto. Entonces, nos regresamos a la casita, al departamento que habíamos rentado, y ya por ahí del lunes, pues ya fuimos por estas trabajadoras sexuales. Y cuando estábamos en el cuarto con esta chica, que era una chica como de mi edad más o menos. ¿Cuándo tenías? Yo tenía 19 años. Esto fue hace 3 años. Yo tenía 19 años. O sea, fue ayer, literal. Fue hace muy poco. Entonces, yo estaba en el cuarto y esta chava, pues muy confiada porque es su trabajo, quitándose la ropa. Y yo como, wow, wait a minute, ¿no? Como, espera un segundo. Y ella como de, ¿qué? Y yo, no, espera. Y no sabía decirle, o sea, ¿cómo le dices a una trabajadora sexual en Cuba, en La Habana Vieja, que estás ahí con ella, porque tu papá te está intentando quitar lo gay, ¿no? Que está intentando que dejes de estar confundido. Y pues le dije, adivina. Y la otra así como de sacadísima de onda, ¿qué? Y yo, adivina, no le podía decir. Y me dijo, ¿eres virgen? Y yo, o sea, sí, pero es que hay algo más. Y ella, y pues ya le dije, no, pues que soy gay y por eso estoy aquí en Cuba y por eso estoy aquí contigo y bla, bla, bla. Así le empecé a contar toda la historia y de la nada, Marta, una lagrimita, 2 lagrimitas y yo, ¿por qué lloras? Y ella, es que Emiliano, tu historia es muy fea. Y ya nos quedamos un ratote platicando y ya hasta que fue como tiempo suficiente. Obviamente no hicimos nada, nos quedamos platicando en la cama hasta que ya salimos del cuarto y nos regresamos al departamento. Oye, y sé que a raíz de esto tu papá te quitó el patrocinio de tu escuela, acusó que en la universidad es donde te hiciste gay, te tuviste que ir de tu casa, encontraste chamba, encontraste una beca y le diste vuelta a tu vida. Así es. Así es, fue cuando regresando de Cuba, pues dije, ¿qué hago aquí? Bueno, regresando de Cuba me dijo, como oye, ya no quiero que estudies, no sé qué te están enseñando. Bueno, antes de Cuba, claro que en Cuba ya encontré el coraje y le confirmé que era gay, y ahí fue cuando me dijo que toda mi vida iba a cambiar y me dijo que ya no iba a hacer nada como era antes. Entonces pues yo ahí sabía, ahí fue cuando me imaginé que pues ya había valido mi vida, pero me sentía muy bien conmigo mismo porque al fin me podía entender, ¿no? Claro. Regresando de Cuba, pues ya me sacaron de la escuela, ya no pude regresar a estudiar por esto que tú comentas. Me tuve que salir de mi casa y esa fue una decisión completamente personal porque dije, ¿qué hago aquí? Lo único que me queda es el gimnasio y el celular, ¿no? Y por supuesto que uno va a poner, puse primero mi vida y mi paz y mi yo que el celular y que el gimnasio, que era lo que seguía pagando. Entonces, me salí de mi casa. ¿Estás estudiando, Emiliano? ¿Perdón? ¿Ahorita estás estudiando?
Sí, continué estudiando, ya voy a terminar la carrera, afortunadamente logré conseguir una beca para que pudiera regresar a estudiar. La universidad me apoyó muchísimo, 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 y gracias a eso me di cuenta que tenía que devolverles el favor, pero además tenía que hacer algo, ¿no? Para que la gente no pasara por lo que yo pasé. ¿Perdón? ¿Qué universidad es? Voy a la Universidad Ibero. Felicidades para la Ibero. Sí, exacto. Y ahorita estás por terminar la carrera y ahora eres un gran vocero de la comunidad. Sí, he trabajado mucho, he hecho muchas cosas. Déjenme decirles que en el corte comercial salió sobre la mesa un ejercicio que queremos hacer con todos ustedes que nos están escuchando. Si quieres liderar Joy, para todos los que escuchan esta conversación y que al igual que yo son heterosexuales, imaginemos esto. Antes que nada, creo que es súper importante decir que ninguno de nosotros tres estamos aquí para convencer a nadie ni de aceptación ni de aprobación por nuestros estilos de vida. Simplemente estamos aquí exigiendo respeto, estamos exigiendo que podamos ejercer los mismos derechos humanos que cualquier persona heterosexual. Y con eso dicho, solamente queremos que se imaginen qué sería si una persona heterosexual, y una persona es heterosexual porque le gusta solamente o se siente atraído por el sexo opuesto, que se imaginen qué pasaría si los obligáramos a estar con una persona de su mismo sexo. ¿Qué pasaría si tú eres un hombre y queremos corregir tu orientación hacia las mujeres y decidimos que dos hombres te van a violar? ¿O si eres una mujer que te gustan las mujeres y decidimos que para corregir tu orientación dos mujeres te van a violar? ¿O una? No, no tiene que ser, no es cuestión de cantidad, sino es solamente un ejercicio que pudiéramos hacer para ponernos en los zapatos de otra persona. Algo que habíamos platicado en alguna ocasión, Paola y yo, anteriormente, es de que incluso si no fuera una orientación sexual, porque hay una conversación muchísimo, muchísimo más extensa del huevo y la gallina, que si naces o te haces, eres o te haces. Al final de cuentas, sí es una elección. Como derechos, se nos tiene que respetar, ¿sabes? Cuando dos personas se aman con consentimiento, o tres personas poliamorosas se aman con consentimiento, de verdad, a la otra gente no estamos haciendo nada ilegal. Es solamente que se nos respete. Es solamente, y esto lo queremos extender para padres y madres que nos estén escuchando en este momento, que si están navegando tiempos difíciles con sus hijos o con sus hijas, no tienen por qué corregir este miedo, porque tristemente México es un país muy arraigado a educación tradicional y conservadora. Sin embargo, en toda la historia del país, digo, no podemos mencionar algo exactamente para decir que nos ha dejado algo bueno, tristemente. ¿Por qué no abrir un poquito la mente? ¿Por qué no investigar? ¿Por qué no leer sobre el tema? ¿Por qué no darle a nuestros hijos y a nuestras hijas herramientas para ser felices? Yo ya te lo digo como una mamá. A mí ya no me pueden decir, el día que tengas un hijo o una hija vas a entender, porque tengo una hija y mi deseo más grande para mi hija no es que mi hija se realice en lo que yo no pude hacer en esta vida. Mi deseo más grande para mi hija es que sea feliz. Y te lo digo ya como una madre, que solamente quiero que mi hija crezca plena, con todas las herramientas posibles, y que diga, mis mamás me apoyaron solamente para ser feliz. Es lo único que estamos pidiendo para estos chicos y chicas que están en situaciones o como la de Emi o como la de Paola. Claro. Lo decía muy bien Marina Castañeda en algún momento que tuvimos un programa que en aquel entonces, hace unos 8 o 10 años, fue un programa muy controversial, porque decía que cuando ella tiene enfrente a padres de niños gays, ella les pregunta, ¿quieres que esto sea largo o sea corto? ¿Quieres que esto sea doloroso o quieres que esto sea amoroso? ¿Quieres seguir teniendo una relación con tu hijo o prefieres perder a tu hijo para siempre? Una vez que los padres normalmente contestan, no, claro que esto quiero que sea corto, claro que quiero que sea esto amoroso. Por supuesto que yo quiero que mi hijo sea feliz y por supuesto que quiero seguir teniendo una relación con mi hijo. Lo que les contesta Marina Castañeda es, bueno, pues vamos a empezar por aceptar que tu hijo es gay.
y la conversación es totalmente diferente y la aproximación a todo es totalmente diferente. Sin embargo, como decías muy bien, Paola, hay muchos allá afuera que son víctimas generacionales y que a lo mejor no es que no quieran hacer lo correcto para sus hijos, sino que se sienten que no tienen las herramientas para hacerlo. La pregunta para ustedes tres es, para todos los que nos puedan estar escuchando, que estén en esta situación, tanto hijos como padres, ¿dónde pueden buscar ayuda? ¿Dónde pueden lograr conectar con chavos que estén viviendo lo que vivieron ustedes y con padres que necesitan apoyo para vivir esto y para transicionar esto de la manera más amorosa posible? Pau. Fíjate, Marta, que en mi historia de vida llego a Yaj, México. Yaj, México. Uh-huh. Yaj, del maya al español, significa amor. Y es increíble que trabajemos de la mano con Jess y yo, porque justo desde el amor estamos abanderando esta causa y esta lucha, que es de todas y de todos. Y cuando llego ya en esta búsqueda de respuestas, en esta búsqueda de aceptación, de que alguien me dijera que estaba bien ser yo, me recuerdo que abro mi Facebook y veo un video de un Iván Tagle, de mi director general, que estaba convocando a las juventudes a luchar por nuestros derechos humanos, encontrar respuesta a pues estas manifestaciones de estos frentes antiderechos. Recuerdo haber ido y verlos con tanta energía, con tanta resistencia, con tanta resiliencia. Solo les faltaba ver la capita de superhéroe, te lo juro, porque me contagió. O sea, fue la primera vez, Marta, que quise ser como ellos, que quise seguir luchando. Claro. Por mi vida. Entonces dirías que Yaj es un gran recurso para todos. Y tenemos varios programas como Programa de Acompañamiento de Pares, que es el grupo de jóvenes LGBT. Yaj nace por personas que o fuimos corridos de casa o sufrimos algún tipo de movilización forzada. Antes nos reuníamos en los parques. De hecho, la única regla era no tomar agua porque pues no había dónde ir al baño. Entonces, fue muy, 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 muy hermoso cómo toda esta sinergia con las juventudes de trabajar, de ver cómo estábamos el siguiente fin de semana, si estábamos todavía con vida, porque muchos estaban en situación de calle, como fue la situación de Iván. O que estaban pasando por algún tipo de violencia. Entonces, en Yaj justo encuentro estas herramientas, esta resiliencia. Pude vivirme como la mujer viva, libre y diversa que soy, que es justo el lema del programa del cual coordino y fundé hace un año. Mujeres diversas, Yaj, bajo este mismo concepto. De que bueno, no podemos... vamos a poner todas las referencias ahorita en Twitter. Antes de que se nos acabe el tiempo, Emiliano, yo hoy quisiera dar otra referencia. Bueno, sí, adelante. Hay una guía que hicieron ya junto con la ONU-DC, que es Nada que curar, que podemos enviarte para que también la compartas a través de redes sociales, que funciona como una guía también para padres y madres, que se puedan sentir un poquito como informados, que no se sientan que literalmente no saben hacia dónde recurrir y demás. Y quería dar un ejemplo súper fuerte porque... He visto y he checado estos comentarios muy concurrentes que la gente dice, pues si no se aceptan ustedes mismos, algo malo saben que están haciendo. Pero imagínate que creces en una sociedad en la que solamente ves a gente de pelo rubio, de ojos azules, en la que tienen tez blanca y naces moreno y dices, a lo mejor algo está mal conmigo porque lo que dictamina la sociedad que es bonito es pelo rubio, son ojos azules y es tez blanca. En el momento en el que la diversidad se empieza a asomar, en el momento en el que la representación empieza a tener esta visibilidad, básicamente no es de que gente que está pasando por estos cambios no se acepte, Marta, es el simple hecho de que como sociedad nos hemos arraigado tanto a lo tradicional, tanto a lo conservador, que cuando estás de 13, 14, 15 años, que ya estás viviendo estos cambios en tu cuerpo, estás viviendo cambios emocionales, cambios químicos y mentales, y de pronto descubres que eres diferente a lo que la sociedad quiere que seas, el miedo que traes por dentro, ni siquiera es un miedo porque no te estás aceptando, es un miedo a decir con qué me tengo que enfrentar ante la sociedad, empezando por tu propia familia. Totalmente. Entonces no es una cuestión de no me acepto a mí mismo, el miedo es, en el momento en el que me acepte, me tengo que echar un tiro con todos. Claro, totalmente.
Oigan, qué increíble que pudimos tener esta conversación en un día tan importante, en un mes tan importante. Mañana es su marcha, mañana es su gran celebración. Y como saben, se los quiero decir, Pau, Emilio, Joy, por supuesto, y todos los que nos puedan estar escuchando. Ahorita, mientras que hablaba Joy, me eché un clavado en Twitter y es impresionante la respuesta de todo el mundo. Y que sepan, todos los que nos están escuchando, incluyendo ustedes, que W Radio siempre ha sido una estación incluyente, siempre ha sido un grupo amoroso, que abrazamos el amor en todas sus formas. Aparte, nosotros también estamos de celebración, porque en el Cásate con Marta de Baile, que lleva 11 años, por segunda vez estamos celebrando que mañana se casan Michelle y Andrés, una pareja gay, que a pesar del COVID van a hacer una ceremonia civil virtual, increíble para toda su familia. Y que ahora sí que cuentan con nosotros, cuentan siempre con este espacio y cuentan con nuestra voz y estos micrófonos para seguir enseñándole a la gente que el amor es el amor, no importando cómo se presente. My friend, Joy, te mando un gran beso, querida mía. Te adoro, gracias por el espacio. También a ti, Rebe, te amo. Rebe, que estuvo calladita todo el programa. Pau, escuchando atenta, escuchando atenta. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Emanuel. Yo y te agradezco. Emanuel, es Emiliano. Emiliano. Se llama. Emiliano, Emanuel. El corazón sobre la mesa y Rebeca va y Emiliano, Emanuel. Emiliano, Emanuel. Chicas, los queremos. Bye, bye. Bye, bye, Marta. Emiliano. Bye, Paulita. Bye, Emilio. Bye, bye a todas. Bye, Rebe. Bye, Marta. Feliz Pride!